Gracias por estar con nosotros en la emisión de UTV Noticias Fin de Semana. Les hemos preparado un completo compendio de las noticias más importantes de la principal casa de estudio del país. Estos son nuestros principales titulares. Consejo Universitario aprueba una serie de medidas administrativas y académicas, entre ellas varios convenios. Conozca los alcances del Tercer Congreso de Turismo Sostenible y las alternativas de solución para la reactivación de este rubro en relación a la pandemia. Sultana del Sur será sede del Encuentro de Artistas Plásticos de América Latina en el marco del Bicentenario. El pasado lunes se llevó a cabo en el Palacio Universitario de los Deportes una jornada de vacunación donde participaron todos los estudiantes universitarios en el marco de un retorno seguro a clases. Laura Díaz tiene la siguiente nota. Del lunes 23 al viernes 27 de agosto se desarrolló la primera jornada de vacunación contra la COVID-19 dirigida a la población de 18 años y más sin restricción alguna. Es por ello que las autoridades de la máxima casa de estudios del país realizaron el llamado a los estudiantes universitarios para que iniciaran el respectivo proceso de inoculación. El Palacio Universitario de los Deportes de la Alma Mater fue uno de los sitios habilitados para dicho proceso, donde centenares de jóvenes estudiantes de las distintas carreras recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer. Cabe destacar que la vacunación de los universitarios es una de las condicionantes para el retorno a las aulas de clases. Así lo detalla el pronunciamiento del Consejo de Educación Superior emitido el mes de abril del año en curso. En nuestra sección Pulso Universitario le consultamos a los estudiantes qué opinan del avance del proceso de vacunación. Laura Díaz nos presenta la siguiente sección. Continúa el desarrollo del proceso de inoculación contra la COVID-19 en los distintos puntos del país. Y ante el anuncio de la habilitación del proceso para la población de 18 años en adelante y sin restricción alguna, los universitarios de las distintas carreras ya reaccionan en torno a este tema. Veamos qué nos han comentado. La verdad que creo que es una muy buena noticia para nosotros los jóvenes, ya que una vez vacunados, eso nos permite tener una mayor facilidad para retornar a nuestras universidades y así poder tener una mejor educación, ya que en línea es un poco difícil. Y también eso nos da un poco de más tranquilidad, ya que por lo general nos toca salir más a nosotros los jóvenes y así podemos proteger a nuestras familias que se quedan en casa y no los podamos contagiar nosotros. Pues bastante bien, reconfortante también, porque conocemos la situación que está viviendo el país, está bastante complicado. Y es bueno saber que los procesos se están llevando de una manera correcta, bastante satisfactorio también saber de que más gente se está inmunizando. Entonces, se siente bastante bien poder tener un poquito del aire de tranquilidad para así ir superando esto un poco más rápido. La verdad que es una gran oportunidad la que tenemos como estudiantes ya de varias gestiones que se hicieron, porque es una oportunidad no solo para nosotros como estudiantes, sino que a la mayoría de la población en general. Pienso que cada quien debe vacunarse, es obligatorio para que volvamos a la normalidad como estábamos antes de esto. Contento, bueno, porque nosotros siempre estamos expuestos al virus y nos toca ir a hacer práctica y para retornar a clases también, entonces me pone feliz para que ya se pueda retornar a nuestras actividades. Pues me parece muy bien que la población joven ya está siendo incluida, porque es muy importante, porque así podemos regresar a clases presenciales, ya que clases en línea es un poco complicado al momento de aprender. Siempre hay que tomar las medidas de bioseguridad y usar mascarilla para las personas que no se han vacunado, y la vacuna no en sí no es una cura, pero sirve para prevenir. Visualizar la posibilidad de un retorno progresivo a las aulas universitarias es una de las grandes motivaciones para los jóvenes estudiantes,
quienes también aprovecharon para recordarle a la población de la importancia de mantener vigentes las medidas de bioseguridad y el respectivo distanciamiento físico. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. La periodista Dana Kirkoles nos da la siguiente información sobre un curso denominado Academia. Veamos. Actualmente estamos con la segunda promoción, en la cual pues será en el mes de septiembre. Los cursos pues los estamos llevando de forma diferente, en este caso debido a la situación pues de salud que estamos viviendo, y actualmente pues son totalmente virtuales. Pero igual, de la misma forma, pues llevan sus laboratorios a través de lo que son las herramientas como Packet Tracer, ¿verdad? Recordando que todo el material que está de Cisco proporciona, pues está en una plataforma, está en la nube. Así que la diferencia es que, pues presencialmente en este momento no nos podemos ver, pero los cursos siguen de la misma calidad que antes. Esta oferta la estamos lanzando ahorita para el mes de septiembre, ¿sí? La cual va a iniciar exactamente, iniciamos ya con un CCNA2, que ya lo tenemos habilitado, para el 3 de septiembre. Ahí comenzamos con un CCNA2. Así estamos con fechas diferentes. Por ejemplo, ya comenzamos el sábado anterior con un CCNA1, pero todavía hay posibilidades de que las personas quieran incorporarse. Todavía tenemos esta semana para que, si quieren incorporarse un CCNA1, pues perfecto. Lo estamos haciendo, como te comentaba anteriormente, en base a demanda. Si tenemos ya un grupo establecido para cierta capacitación, comenzamos de inmediato. Quiero comentarte que estamos con la última versión de Cisco. Es la última versión, que es la versión 7, es la versión más actual de la parte de Cisco. Entonces, estamos con esta última. Muchos de los estudiantes lo que buscan es el sistema de interactuar con un equipo real. Pues la idea nuestra es que después de que ellos puedan sacar y que de repente la universidad pueda abrir sus puertas al público en general, puedes hacer pequeños talleres totalmente gratuitos, ¿verdad? Porque ya llevaron el curso totalmente gratis, para que ellos puedan ir a hacer sus prácticas y tener esa experiencia con los equipos reales, si es que no la han tenido. Entonces, esa es la idea que nosotros mantenemos, pero los cursos igual se mantienen, mismos precios, mismos tiempos, la misma calidad. Y el Consejo Universitario Máximo Organismo de Gobierno aprobó en sesión ordinaria diversas medidas académicas, administrativas y varios convenios. Laura Díaz nos preparó la siguiente nota. El tema presupuestario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue punto de reflexión y análisis durante la sesión ordinaria de Consejo Universitario del mes de agosto, luego que el Pleno de la Junta de Dirección Universitaria presentara un informe del techo presupuestario enviado por la Secretaría de Finanzas, cifras que generan preocupación en las autoridades de la alma mater. Estos fueron los techos presupuestarios que nos enviaron por parte de la Secretaría de Finanzas, y como ustedes pueden ver en la parte inicial, aparece el año 2023 y el año 2024. Ellos ya tienen una proyección. Bien, como ustedes pueden observar, en el año 2022 el presupuesto es de 4.869 millones. Aparentemente, si se compara con el año 2021, se puede ver que hay una diferencia o un incremento de 151.9 millones. Sin embargo, si se van hacia abajo, Ingrid, si pudiera subirlo un poco, ellos consideran, digamos, que los ingresos de la universidad van a ser igual que los años anteriores, pero eso sabemos que no es cierto, ¿verdad? La proyección que nosotros hicimos es de aproximadamente 87 millones y eso reduce sustancialmente, digamos, esos ingresos, ¿verdad? De tal manera que en términos reales, el incremento es apenas de 16 millones. Como ustedes comprenderán, el presupuesto para el año 2022 es prácticamente el mismo del año 2021. Para los años 2023 y 2024 hay algunos incrementos que rondan entre el 3% y el 3.5% y el 3%.
el 3%. Históricamente, en los últimos 10 años, la universidad en realidad nunca se le ha transferido el 6% que le corresponde constitucionalmente. Esa brecha, al transcurrir los años, se viene incrementando aún más. Tenemos estadísticas desde el año 2006 hasta la fecha y definitivamente pues nunca nos han transferido el 6%. Consecuentemente, el año que viene, el 2021, va a tener las mismas características que este año. Es decir, que tendríamos que reestructurar o reperfilar las finanzas de la universidad. Lo más conflictivo de esto es que ojalá, ¿verdad?, que ese presupuesto se pudiera trasladar o lo trasladaran de parte de finanzas, digamos, de manera periódica o de manera normal. Pero el problema es que tenemos es que solamente nos trasladan lo que corresponde a sueldos y salarios. Es decir, que aquí todo está como en papel, ¿verdad? Y eso no nos permite, digamos, empezar, digamos, a abrir algunos servicios que se puedan otorgar a los estudiantes, como el caso de odontología, ¿verdad? Así pues que la situación es sumamente compleja, o sea, tenemos que ser bastante, bastante creativos e innovadores para poder sostener, digamos, la operación de la universidad en los próximos años. Definitivamente que para las autoridades, las que están o las que vengan, los próximos años lo que se va a administrar en realidad son limitantes, ¿verdad? Situaciones sumamente críticas las que se van a administrar lo que venga en los próximos años. El punto de reajuste salarial también fue abordado en esta jornada, donde se dieron detalles de los avances del proceso. Este encuentro fue propicio para la juramentación de nuevos miembros del Consejo Universitario y la aprobación de diversos convenios, donde de forma unánime se aprobó el desarrollo del Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática bajo convenio específico de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, además del desarrollo de dos promociones de la Maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria, impulsado desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Alma Mater. Estos, entre otros convenios. La ciudad de Choluteca será sede del encuentro de más de 500 artistas de la plástica de América Latina en el marco del Bicentenario. Daniel Quircones nos preparó el siguiente reporte. Del 6 al 12 de septiembre, la Casa de Valle en Choluteca será el escenario donde se reunirán más de 500 artistas de las artes plásticas de los 5 continentes, con la finalidad de pintar las costumbres de América, plasmando el patrimonio artístico cultural de nuestra tierra. Realmente este es un proyecto maravilloso, un proyecto ambicioso, un proyecto que reúne, convoca, ¿verdad? Reúne y convoca artistas de todas las tres Américas o de todo el continente americano y invitados del Orbe. Es un proyecto que nació en pandemia, en cuarentena. Yo entré al Perú el día 15 de marzo del año pasado cuando inició la pandemia. Entonces, ahí ideamos el por qué, ¿no? Y vimos el por qué Perú y Centroamérica estaban cumpliendo 200 años. Y entonces nació la idea de unir el continente con arte, de reunir artistas de las tres Américas para pintar la patria, para pintar el Bicentenario, la Independencia, para pintar de colores nuestra historia. Entre los organizadores de este evento se encuentra la Dirección de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien actúa como una unidad académica, gestionando, apoyando y fortaleciendo el acceso a la cultura como un derecho ciudadano. La universidad también se metió en este proyecto porque es algo que le compete a la patria, no es político, es algo de la patria. Es un regalo maravilloso que mañana más tarde será patrimonio de América. De hecho, vamos a consagrar a Choluteca como la capital del Bicentenario de América. Este proyecto busca citar a la comunidad artística mundial a reinventarse, sobrellevar y dar a conocer la historia del Bicentenario de Independencia 2021 por medio del arte, teniendo como objetivo la creación de un museo físico y virtual, por lo que la convocatoria está abierta para todo aquel artista que quiera formar parte de la historia. Hay dos requisitos para participar en este evento. Número uno es pintar una obra de arte alusiva al Bicentenario, alusiva a la Independencia, costumbres, símbolos patrios, y el otro es dar un boceto.
Este boceto es un 24x32. El artista pinta la mitad del 24x32 y deja el espacio en blanco, o la otra mitad en blanco, y esa va a ser intervenida por mí. Entonces, ese boceto pasa a convertirse en una obra de arte que lleva el nombre del artista invitado. Y esa obra se queda en el Museo Itinerante. Entonces, por esa obra que antes era un boceto y ahora es una obra, el artista nunca más vuelve a mandar un boceto o una obra, sino que esa obra va a participar por él durante Dure Bicentenario, rumbo al Tricentenario. Es importante mencionar que entre las actividades a realizar está nombrar a Choluteca la capital del Bicentenario de América. Dania Kirkonen, UTV. Y siempre sobre el tema del Bicentenario, Antigua Guatemala fue la ciudad emblemática de esta celebración de los 200 años de independencia de la región centroamericana. Nelly Flores tiene el reporte. El Sistema Bibliotecario y el Departamento de Historia de la UNA realizaron un conversatorio sobre la ciudad de Antigua Guatemala, un lugar emblemático para Centroamérica, pues fue ahí donde se firmaron los documentos del Acta de Independencia. Durante el evento en el que participaron estudiantes de los diferentes países de la región, se hizo un recorrido fotográfico explicando los aspectos más relevantes y curiosos de la zona. Se hizo un recorrido por cada una de estas del centro histórico, donde iniciamos hablando bajo un contexto geográfico. El doctor Ramón Rivera, de la maestría en Historia Social y Cultural, nos dio un contexto sobre los volcanes en la zona, los diferentes sismos, los diferentes terremotos que hicieron colapsar la ciudad. Luego yo hablé de la parte histórica, hicimos un recorrido por todo el centro histórico de Antigua Guatemala, por todas sus iglesias, por sus conventos, por sus edificios coloniales, por sus casas, por los palacios. Hablando sobre la importancia que los españoles le dieron y que ahí comenzó lo que se conoce como la Capitanía General de Guatemala. Ahí estaba la máxima autoridad en la época colonial de Centroamérica, y Honduras era parte de esta capitanía. Ahí comenzó también la primera universidad de Centroamérica, la San Carlos de Borromeo, y también llegó la primera imprenta. Esta actividad se lleva a cabo en el marco del Bicentenario de Independencia que se conmemora en este 2021. El propósito nuestro eran dos. Uno, hacer ver que el Bicentenario no tendría sentido sin Antigua. Los eventos políticos, los eventos culturales más importantes, educativos, están, y los edificios que lo representan están en Antigua Guatemala. Y lo segundo, crear el interés a todos los participantes para ir a conocer o para retornar si ya conocen, porque creo que a todos nos surge esa inquietud de volver a encontrarnos en estos sitios. La evidencia arquitectónica, colonial y artística de Antigua Guatemala demuestra la importancia que esta ciudad tenía para los españoles. Nelly Flores, UTV. Y en el marco del décimo aniversario del gobierno abierto, se llevó a cabo la conferencia magistral por parte de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la doctora Bessy Nazar, y también por la participación de la Universidad Tecnológica Centroamericana. La conferencia se denominó El papel de la academia en medio de la pandemia. Veamos. En el marco del décimo aniversario del gobierno abierto, Honduras, bajo el patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana y la Alianza Gobierno Abierto, se desarrolló la conferencia El rol de la academia en la recuperación post-pandemia desde un enfoque de gobierno. Las conferencistas fueron la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA, Bessy Nazar, y la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC, Claudia Flores Laitano de Rodesno. El gobierno abierto surge de la necesidad de contar con una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y que los gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces, lo que implica un nuevo modelo de hacer gobierno, promoviendo el involucramiento de la ciudadanía y una administración pública más cercana a las personas. Esta iniciativa
precisa de un rol más activo de la ciudadanía y su colaboración en la toma de decisiones y solución de los problemas públicos, así como de una gestión de puertas abiertas por parte del Estado y la generación de oportunidades de participación. Los cuatro pilares del gobierno abierto son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración e innovación pública ciudadana. Bajo patrocinio de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología se llevó a cabo el evento Retazos de la Historia. Nelly Flores nos presenta un resumen de esta actividad. Como un instrumento de consulta para uso de investigadores, la UNA pone a disposición el segundo volumen del libro Retazos de la Historia. Esta publicación se compone de 14 revistas editadas durante el siglo XX en las distintas ciudades de Honduras, abordando acontecimientos científicos, políticos, económicos y sociales. Asimismo, se recogen revistas y artículos internacionales que ponen en perspectiva la visión de los escritores con el pasar de los años. Por ejemplo, en la revista Copán, la de Santa Rosa de Copán, en el año 39, tenemos el detalle de la revista, es la revista número 5 de la serie primero, el 15 de julio, tenemos el autor, el título del artículo, el autor y en la página en que se encuentra. Igualmente, todas están estructuradas de la misma manera. Tenemos también los autores, poetas y escritores de Santa Bárbara, artículos sobre la Unión Centroamericana, que no es un tema nuevo. Una página íntima del doctor Ernesto Argueta, escrita por Vicente Mejía Colindres. Este mismo orden de estructura la vamos a encontrar en todas y cada una de las revistas. Retazos de la Historia es una iniciativa de la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, DGT, y el Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El propósito es presentar 10 volúmenes que faciliten y agilicen el acceso a la información generada en su momento en las diferentes revistas. Durante el lanzamiento del segundo volumen de Retazos de la Historia, también se hizo referencia a la página de la biblioteca virtual www.bibliovirtual.una.edu.hn como una fuente de investigación de información actualizada y confiable, especialmente para este tiempo de pandemia. Por ejemplo, en la revista Copán, la de Santa Rosa de Copán, en el año 39, tenemos el detalle de la revista, es la revista número 5 de la serie primero, el 15 de julio. Tenemos el autor, el título del artículo, el autor y en la página en que se encuentra. Igualmente, todas están estructuradas de la misma manera. Tenemos también los autores, poetas y escritores de Santa Bárbara, artículos sobre la Unión Centroamericana, que no es un tema nuevo. Una página íntima del doctor Ernesto Argueta, escrita por Vicente Mejía Colindres. Este mismo orden de estructura la vamos a encontrar en todas y cada una de las revistas. Asimismo, a través de la biblioteca virtual se ofrece bases de datos de acceso controlado, es decir, que la UNA paga por acceder a esta información y la comunidad universitaria ingresa sin costo alguno a revistas científicas, tesis doctorales, libros electrónicos a texto completo, entre otros. Nelly Flores, UTV. Y ahora continuamos con más información del quehacer universitario. Este es el siguiente reporte. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras participó en la tercera edición del Congreso de Turismo Sostenible Región 12 Centro, jornada desarrollada el pasado jueves 26 de agosto. Saber que los retos que enfrentamos no han sido fáciles. El sector como tal ha pasado momentos muy duros y empezamos a ver cómo la reactivación económica empieza a tomar forma. Solo la industria de turismo genera al país más de 274,000 empleos, son 274,000 familias que dependen totalmente del turismo, pero aparte de eso, toda esa derrama económica que crea, desde el que vende combustible,
el que traslada, el que alimenta, el que hospeda, el que ofrece alguna artesanía, el que ofrece un recorrido, y así cada uno de los que son parte de la cadena. Y nos sentimos pues que cumplimos, misión cumplida, equipo, logramos la meta, educar, informar e innovar. Así que este es el comienzo de una nueva realidad y de reinventarnos en el tema de turismo. Conferencias, foros de discusión y conversatorios estudiantiles fueron parte de las actividades realizadas en este evento, el cual tuvo como objetivo central la generación de nuevas estrategias que permitan impulsar la industria turística en la región frente a la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el vínculo que existe entre estas dos temáticas? En primer lugar, el cambio climático afecta al turismo y lo afecta de forma directa y de forma indirecta. De forma directa lo afecta a través de sequías, a través de fenómenos climatológicos más palpables quizás como huracanes, como tormentas, como frentes fríos, como oleajes altos, y también puede ser a través de la erosión de playa que es producida por el aumento del nivel del mar. Esto por un lado. Por el otro lado, ya vimos que el turismo también contribuye al cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el transporte y el consumo energético. Entonces, los dos temas se afectan mutuamente y por eso es que es importante que se tomen medidas para, por un lado, disminuir las emisiones y por el otro lado, adaptarse a los cambios que ya estamos viendo. Debemos tener claro que cuando nos referimos a innovar, hablamos de modificar algo que ya existe, pero no solo crear, sino que podemos hacer cambios, poder modificarlo para que esto sea más atractivo, pero que requiere de modificaciones para ser mejor, para renovarse, para ser atractivo o funcional. Muchas cosas existen ya, pero no son para nada funcionales. De esta forma, debemos considerar innovar en nuestros destinos para que estos sigan siendo y teniendo atractivos turísticos. La situación actual del turismo a nivel mundial, la conectividad como factor clave para el desarrollo del destino de la región y el vínculo entre cambio climático y turismo fueron algunos de los temas de reflexión de este congreso, espacio propicio para el planteamiento de retos y recomendaciones pertinentes para el fortalecimiento del rubro en mención. ¿Qué retos nos quedan como congreso? ¿Qué rutas a seguir? Una de ellas es desarrollar en los diferentes actores de la cadena de valor una verdadera y consistente cultura de, por un lado, alianzas público-privadas sumada a la academia, a la par, debidamente alineados. Por otro, entender que la reivindicación es, la reinvención es sinónimo de supervivencia. Tres, desarrollar permanentemente la investigación como una buena práctica de un destino o de un sitio o de una ciudad. Esto en alianza con la academia, quien puede generar mucha información para orientar y enrutar estos destinos. Conocer e implementar nuevas e innovadoras y buenas experiencias de nuestro sistema turístico. La tercera edición del Congreso de Turismo Sostenible, edición Bicentenario, fue coordinado por la Mesa Sectorial Región 12 Centro, conformada por 19 municipios pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. En conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad José Cecilio del Valle, Universidad Tecnológica Centroamericana y la Universidad Anáhuac. Y ahora pasamos a la acción de los deportes con el periodista Daeri Ramírez. Adelante, Daeri. Gracias, Ramón Morales. Vamos con los deportes. Ha habido durante la semana mucho movimiento, convocatoria de la selección nacional para sus partidos rumbo a la ronda clasificatoria para Qatar 2022, donde estaremos enfrentando a Canadá, El Salvador y a Estados Unidos. ¿Sorpresas? Siempre hay sorpresas, nunca se sabe, como decía José de la Paz Herrera Cheratucles, con el señor Fabián Coito. También la selección femenina ya conoce su camino para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y también tendremos detalles de otras disciplinas deportivas y del deporte en general. A continuación, vamos con los resultados de la jornada de la Liga Nacional, la jornada 6. Real España venció a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 5-3 en un partidazo. Otro partidazo donde hubo fiesta de goles fue en Tocoa, en donde el equipo de la Real Sociedad empató 3-3 contra el Motagua, que empató in extremis. Otro partido,
un viejo clásico que ya Díaz no se disputaba 5 años atrás y saber del último clásico ceibeño que él lo ganó, por cierto, el equipo del Vida 2-0. Mal el equipo Victoria. Olimpia no gusta, no convence, pero gana. Remontó al equipo Honduras del Progreso 2-1. Y en el cierre de la jornada, remontada del Tiburón, que por fin ganó su primer compromiso del certamen de la mano de Ramón Enrique Maradiaga. Ganó 3-1 al equipo Maratón, que era líder y ahora se ha caído en los últimos partidos. Vamos con la tabla de posiciones, que la encabeza el equipo Motagua con 10 puntos. En la segunda posición el Vida, el Maratón con 9 puntos. Empatados también están el Real España y el Olimpia con 8 puntos. Los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional con 7 puntos. La Real Sociedad con 6. Honduras del Progreso y Platense con 4. En la última posición el Club Deportivo Victoria. La próxima jornada se estará realizando el día sábado, domingo y lunes. Honduras del Progreso estará enfrentando al Vida, esto en el Estadio Humberto Micheletti a partir de las 7 de la noche a la misma hora, pero en la ciudad Puerto de la Ceiba, Victoria contra el Olimpia. El día domingo a las 3 de la tarde, Real Sociedad contra el Platense y el clásico San Pedrano, el derbi de mayor cantidad de goles en el fútbol catracho, Maratón contra Real España a las 3 de la tarde. Y el lunes, a petición de Sinajer y también del equipo Motagua, estará jugando contra los Lobos el lunes 30 de agosto a partir de las 7 de la noche. Esto en cuanto a la Liga Nacional. Bien, estos fueron los deportes aquí en UTV fin de semana. Les informó Daeri Ramírez. Gracias por su fiel sintonía a la emisión de UTV Noticias fin de semana. Que la pasen bien. Hasta la próxima. We'll be right back.